Bueno, en esta ocasión lo que voy a traer es un juego para que veáis todas las técnicas que hemos realizado en nuestro curso, pues un juego en el que podáis realizar dichas técnicas. ¿Para qué? Pues para que vayáis soltando, cogiendo confianza con ustedes mismos y para que veáis las técnicas cómo se ejecutan después a la hora de realizar un juego. Primeramente, pues bueno, voy a realizar el juego y después iremos viendo las técnicas que he ido usando y realizando durante todo el proceso de este efecto, ¿vale? Una baraja, como siempre, americana, y le diremos al espectador que mezcle, ¿vale? Nosotros en ningún momento mezclaremos. El espectador estará mezclando, ¿vale? Pa, 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 pa. Mezcla, mezcla. Y bueno, en el momento que el espectador termine de barajar, tú la recogerás y si quieres podrás cortar, no cortar, ya como es independiente. Vamos a mezclar un pelín más, por si acaso, pero bueno, confiemos en que el espectador ha mezclado estupendamente. Y lo que vamos a realizar es un juego tan sencillo como decirle al espectador que tenemos una carta que es nuestro comodín, ¿vale? O bueno, comodín no, nuestra carta favorita. La mía en este caso es la dama de diamantes, pero en vuestro caso pues será otra carta distinta. Obviamente pues no sabremos dónde se encuentra dicha carta. Entonces le diremos al espectador que diga un número del 1 al 52, el que quiera, obviamente no muy grande para no llevarnos aquí todo el día. Un momentito, como no tengo espectador, lo mismo de siempre, vamos a coger un dado, ¿vale? Y el espectador diría 1, vamos a tirar varias veces el dado, 1 más 6, 7, que lo tiro otra vez, y 10, la carta número 10. Entonces, libremente, de verdad, el espectador hubiera dicho un número aleatorio, lo hemos dicho 3 veces, ¿vale? Entonces dispondrás 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Exactamente 10. Le decimos al espectador, si recuerda nuestra carta, que era nuestra carta preferida, dirá que la dama de diamantes y veremos cómo efectivamente hemos acertado en la carta. Nuestra carta siempre nos ha ayudado, ¿vale? Es un juego bastante sencillito en donde hemos usado dos técnicas. ¿Cuáles? La vamos a ver a continuación. Bueno, para este juego hemos usado dos técnicas, las cuales son el vistazo y la carta corrida. Tan sencilla como esas dos. Para ello, bueno, le damos al espectador para que mezcle, que de verdad es libremente el espectador quien mezcla. Y a la hora de que nos la entregue, lo único que tenemos que hacer es, cuando la recojamos, echar un vistazo a la última carta. En este caso, he vuelto a dejar la dama de diamantes para que así podáis seguir el juego, ¿vale? Vemos secretamente con un vistazo la carta inferior, ya sea así. Recordad que quien no haya visto el tema de los vistazos puede acceder a nuestra página web y ver el curso completo con todo el temario, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí la carta vista con la dama de diamante. Hay mucho más vistazos. Quien no conozca ninguno puede acceder a la página, como digo, y ver muchos más, ¿vale? Igual que hemos realizado este, podemos haber realizado el otro que os enseñé, cualquiera. Y luego lo único que hemos tenido que hacer es el efecto, la técnica de la carta corrida. ¿Cómo se realiza este efecto? Pues sabiendo que la carta se encuentra en última posición, simplemente podemos decir al espectador que nos diga cualquier carta, la que él quiera, el número, perdón, el número que él quiera, porque vamos a realizar el efecto de la carta corrida. Quien no la conozca, también le invito a que visite nuestro curso en nuestra página web. En este caso, seguimos manteniendo hasta llegar a la carta que el espectador nos ha indicado, ¿vale? Imaginemos que es esta, pues ya la sacaríamos y efectivamente correspondería a nuestra carta favorita. Obviamente, yo lo he hecho con la dama de diamante, pero ustedes, vuestra carta favorita será la que en ese momento se encuentre en última posición, ¿vale? Y nada más, un juego sencillito con dos técnicas y a continuación os dejo con más juegos para ver el resto de las técnicas. Bien, a continuación, pues bueno, os traigo otro juego en el que veremos otro par de técnicas que hemos visto en el primer apartado. En el primer apartado del curso básico, ¿vale? Antes de nada, pues vamos a realizar una pequeñita mezcla antes también del juego. Y esta vez le diremos también al espectador que nos diga un número, pero entre 10 y 20, ¿vale? Voy a tirar varias veces el dado hasta que salga un numerito entre 10 y 20, más o menos altito, ¿vale? Y, por ejemplo, el espectador dice 1 más 3, 4. Más 2, 6, más 2, 6 y más 4, 10. Vamos a tirarlo otra vez, la última vez. 10, 4, 14.
el espectador dice pues el número 14. Entonces simplemente le decimos que él por favor cuente 14 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y que al número elegido, en este caso el 14, sume los dos dígitos del número, es decir, el 1 con el 4. En este caso son 1 más 4, 5. Y le decimos que retorne, por favor, pues 5 cartas. Entonces, 1, 2, 3, 4 y que mire la que hace 5. Él solo mirará la carta y ustedes, nada más que viendo la carta, podéis saber más o menos de qué juego se trata. ¿Vale? ¿Os suena un poquito? ¿Verdad que sí? Entonces le decimos que una vez que la mire, que la recuerde y que vuelva a mezclar y a perder todo el paquete, ¿vale? Y su carta inclusive. Entonces el espectador mezclaría de todo tipo y le decimos que por favor nos entregue la baraja, la cual, bueno, vamos a realizar una pequeñita extensión y le decimos si está a todo su gusto, si ve su carta por un lado, si no la ve, si quiere cambiar alguna carta de posición, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, nuevamente, decimos que vamos a mezclar nosotros un poquitín y vamos a volver a extender un poquillo, ¿vale? Entonces, le decimos que si está todo en orden y vamos a proceder a cortar. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es un corte, ¿vale? Y vamos a cortar un poquito por aquí. Así, estupendamente. Realizado este movimiento, vamos, este movimiento, un corte sencillo, lo que vamos a hacer es extender la baraja. ¿Para qué? Pues para poder elegir entre todas una carta. Entonces le dice al espectador que por favor elija la carta que quiera porque ahí se encontrará su carta. Entonces el espectador, obviamente, imaginemos que elige esta libremente y verá cómo obviamente ha acertado con su carta. Bueno, era esta, ¿no? ¿No? Bueno, no preocuparse porque obviamente en la magia todo es posible. Aquí ya no se encuentra la carta del espectador, sino que hace tiempo que podíamos haberla tenido en el bolsillo. Aquí es un juego bastante sencillito, nuevamente, pero es un juego en el que he realizado varias técnicas y algunas forzadas, pero para que lo vayáis viendo y podáis, aunque no pegaban nada en realizarla en este efecto, las he hecho para que las veáis, ¿vale? Y bueno, os voy a vamos a ir revelando las técnicas que hemos ido usando para realizar este juego. Bien, antes de nada, pues bueno, vamos a realizar la técnica, que muchos ya lo sabréis, es el forzaje del número 10, ¿vale? Consiste en poner la carta que nos interesa en la posición número 10. Recordad que todos los forzajes podéis verlo en nuestro curso, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No solo los forzajes, sino todas las técnicas que estamos usando están mejor explicadas en nuestro curso, de tal manera que podáis ir avanzando. Entonces, la carta número 10, ¿vale? Y realizamos el forzaje del número 10. Antes de nada, también he realizado una mezcla falsa. No una mezcla falsa porque sí se realiza, pero es una mezcla falsa porque no me destruye las 10 primeras cartas. Entonces he realizado una mezcla falsa, ¿vale? Que no me destruya las 10 primeras cartas. Y a continuación he empezado a realizar el juego, el forzaje con el forzaje del número 10, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imaginemos que el espectador dice el 14, 10, 11, 12, 13 y 14. Devuelve el 1 y el 4. Son 5, 1, 2, 3, 4. Y como el forzaje número 10 siempre va a caer en la carta que nos interesa, ¿vale? Mejor explicado, mejor detallado, como digo, en el curso. Entonces, el espectador ya sabe su carta y le indicamos que por favor mezcle, baraje, corte, recorte, lo que quiera, ¿vale? Entonces, bueno, el espectador corta y no baraja y no la entrega. En este momento, lo que voy a realizar es un vistazo en donde yo veo perfectamente la dama de diamantes, ¿vale? Y pues para complicarlo un poco y aplicar las técnicas que hemos visto en el curso, he tenido que hacer un par de cortes innecesarios, pero bueno, le habría que, por ejemplo, yo he cortado por aquí, ¿vale? Y he dejado la dama de diamantes en posición segunda, ¿vale? ¿Para qué? Pues para hacer un control, ¿vale?
no solamente he cortado por donde quería, sino que aparte, también dándome el lujo, he hecho una separación con el meñique de la última, he hecho un corte para subirla y dejarme así en la posición de abajo, un botón, la carta que me interesa. Como digo, todas las técnicas, y perdonad que sea pesado, pero bueno, en nuestro curso. Y bueno, lo último que he realizado ha sido un empalme de la última carta de un botón y he extendido. Obviamente he soltado la carta aquí, he realizado el juego y luego lo he sacado, ¿vale? Es un juego en el que he usado pues mezcla falsa, he usado un forzaje, he usado nuevamente un vistazo, he usado un control, he usado un empalme, ¿vale? Son como 5 técnicas en un solo juego. Por eso, pues bueno, he traído este juego un poquito forzado, es verdad, pero bueno, para que lo vayáis viendo, bastante sencillito, pero un juego con el que podréis practicar estas 5 técnicas. Bastante sencillito y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Magic Maníaco, recordad, si os gustó, darle like, compartir y suscribirse. Dar a la campanita y así estaréis informados de sorteos, revelaciones y promociones que iréis viendo en el canal. Un saludo y hasta otra.